Uno de los destinos preferidos por los turistas nacionales y extranjeros es Iquique, conocida como la tierra de campeones y también por sus hermosas playas y paisajes. En este verano se incrementó el número de visitantes, quienes con anticipación seleccionaron esta tierra nortina para disfrutar de sus vacaciones, mientras que otros viajaron exclusivamente por la visita del Papa Francisco. Muy bonito, muy entretenido, tiene lugares hermosos. Bueno, el paseo este es muy lindo, muy, muy llamativo, muy encantador, tiene algo como muy especial, muy místico. Bueno, la visita del Papa igual es algo muy especial, viene a llenar de energía Chile. La mayoría de los turistas nacionales provienen de las ciudades de Santiago y de La Serena, mientras que un grupo significante de argentinos se pasean por los sitios históricos de nuestra ciudad. Nos gustó mucho y bueno, vamos a aprovechar para ir a ver al Papa. En realidad no lo teníamos planeado, pero bueno, ya que estamos acá. ¿Qué les ha parecido la ciudad? Ah, muy linda, sí, nos re gustó, la playa, todo. La verdad que re bien. El Paseo Baquedano, la Torre del Reloj y la Península de Cabancha son los sitios predilectos por los turistas. Los visitantes consideran que Iquique tiene gente acogedora. Qué hermoso Iquique, lindo. Nos ha atendido muy bien. Todo, la playa, son muy lindas, son la gente muy acogedora, nos atienden bien. También la visita papal ha sido el motivo de muchos turistas nacionales y extranjeros para visitar esta tierra de campeones. Bonito, bonito, por el servicio del Papa, estamos de visita a la ciudad. Bueno, doy la oportunidad de verlo un poco y que traiga bendiciones para irnos. Año tras año, Iquique se ha convertido en el destino predilecto de los viajeros. En este verano, la visita del Santo Padre le sumó una nueva razón para preferir este destino turístico, de gran atractivo climático y patrimonial.